La campaña se enmarca en el proyecto Sobre Ruedas y cuenta con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Lesión Medular Espinal y Traspol. Los objetivos son reducir el número de accidentes de tráfico y sus consecuencias en la población juvenil de la comunidad andaluza, sensibilizar desde el espacio socioeducativo a los jóvenes sobre la evitabilidad de los siniestros y promover cambios de actitud ante conductas de riesgo, así como contribuir a una movilidad segura, responsable y sostenible. Los destinatarios de la actividad son estudiantes de 15 a 18 años de edad que han asistido a la charla ofrecida por un lesionado medular en accidente de tráfico, un profesional de la empresa pública de emergencias sanitarias 061, un médico rehabilitador, un agente de la policía local de Algeciras, un bombero del consorcio y tres alumnas del IES Ventura Morón. Junto al considerado espectáculo impactante Rock Show, que se basa en una original representación multimedia en el escenario, en la que se combinan una serie de testimonios de personas que intervienen en un siniestro de circulación, desde miembros de los servicios de emergencias hasta las víctimas y sus familiares, con sonidos envolventes e imágenes impactantes. Rock Show, efectivamente, es un programa de prevención de accidentes de tráfico para jóvenes que se están en edad de sacar el carnet de conducir, o acaban de sacar, y lo que intenta es concienciar de cuáles son las conductas adecuadas a la hora de manejar una máquina tan compleja como un vehículo. Se intenta que sea un mensaje directo, se intenta un mensaje en el que se le haga ver al chico o a la chica lo que son los peligros de conducir un vehículo y de la accidentabilidad. Se intenta recrear encima de un escenario todo lo que es la secuencia de una noche de diversión de un chico o una chica, que piensa que a lo mejor los accidentes solo le ocurren a los demás y que piensa que a él no le puede ocurrir porque él controla. Hemos decidido apoyar esto porque nos gusta salir, pero también creemos que es una gran aportación darnos cuenta de las consecuencias de todo lo que hacemos cuando salimos, por ejemplo, un viernes a pasárnoslo bien con nuestros amigos, porque no sabemos lo que puede pasarnos a nosotros y lo que nosotros podemos perjudicar también a otras personas cuando salimos, o ya sea cuando cojan un coche, cuando cojan una moto o cuando intenten hacerse los graciosos con alguna borrachera o lo que sea. El alcalde ha dado las gracias por esa iniciativa y a las alumnas que dedican su tiempo a esa actividad, ya que la concienciación de los peligros que supone esas conductas es fundamental. A la conciencia de lo que nos exponemos a veces en ciertas situaciones que tienen al final unas consecuencias muy negativas. Yo quiero agradecer no solo el esfuerzo que están haciendo todos, no solo el director del proyecto, sino la implicación de los alumnos del instituto, de la implicación de mi compañero médico, la implicación de bomberos, la implicación de la policía local, en trasladar este mensaje de una forma muy gráfica. Es la forma de verdad que tenemos que tener de concienciar, en evitar accidentes, en ponernos en situaciones que al final nos repercute y causa tanto daño a la sociedad y por supuesto a las familias y a los accidentados. Y después también tenemos un ejemplo de los alumnos que se implican en ayudar a los demás, a sus compañeros y por supuesto a la sociedad. Es decir, que pierden tiempo, que dedican tiempo, que le sacan tiempo de los estudios o del divertimento o del ocio para formarse y escenificar, arriesgarse a estar sobre las tablas, que no es fácil, de un teatro para trasladar ese mensaje. A todos les quiero dar las gracias por su altruismo, por su generosidad y por la disposición. En total han participado 570 estudiantes procedentes de varios centros educativos, además de jóvenes infractores procedentes del Centro de Marchenilla, del Servicio Integral del Medio Abierto, SIMA, y del Centro de Inserción Social Manuel Montesinos.